¿Qué tal? Yo soy Van Guas, bienvenidos a un raro cinema más. Esta vez con Saiba City Edo 808 o Cyber City o Edo 808. Es una miniserie, son tres ovas de 1993. O más bien, en Japón fue publicada en 1990 y en América vino en 1993. Está clasificado R, dura 2 horas y está clasificado como animación, acción y crimen. Bueno, ¿qué es un OVA? Es Original Video Anime. OVA. Eso significa. Así que esta serie sería como el equivalente ahora de que fuera un VOD, que es un Video On Demand. O sea, algo que solo saldría digital, como las series que hace Netflix, digamos, pero antes eran VHS. Y así en VHS podías comprar un montón de series anime o especiales de televisión que no salían en televisión. Dicho esto, ¿la recomiendo o no? La recomiendo altamente si te gusta el anime, si te gusta la ciencia ficción y si te gusta el cyberpunk. Esta serie está genial, sobre todo si te gusta el anime cyberpunk de los finales de los 80s y principios de los 90s. Es ese tipo de anime bien bien cool. Bueno, así que vamos al spoiler. Esta serie es en el año 2808. Empieza cuando están nuestros tres protagonistas llamado Sengoku, Gogul y Benten. Solo vemos sus sombras y ellos lo sacaron de la cárcel. Uno es un mercenario, el otro es un maleante y el otro es un ex policía, pero a los tres les van a dar una oportunidad de trabajar con la Cyber Security, Cyber Police, algo así, para quitarles tiempo en la cárcel. ¿Qué prefieren? ¿Estar en la cárcel o hacer misiones para la Cyber Secure? Bueno, así que el primer episodio se enfoca más que todo en Sengoku. Sengoku es este tipo cool que tiene el pelo largo y una actitud así de chico malo, pero es bueno. Ya saben cómo es: a bad boy, but a good man. Y esta historia, entonces, estos tres están investigando un crimen. Hay un dude que lo están amenazando de muerte. ¿Quién es este dude? Es uno de los que creó uno de estos edificios súper inteligentes donde vive ahora la gente. Lo están amenazando de muerte. Así que investigan bastante hasta que llegan a la conclusión de que él mismo se está mandando esas amenazas de muerte. Van a investigarlo. Sengoku se da cuenta y lo enfrenta y le pone una pistola en la cara y le dice que lo va a matar si no le dice la verdad. Entonces le confiesa que ese edificio fue creado con otra persona y él, los dos eran socios, pero su otro compañero era muchísimo más famoso que él y si él quería sobresalir, tenía que matar a esa otra persona. Así que lo tira como un precipicio dentro del mismo edificio y punto, muere. Sengoku se da cuenta de todo esto y bueno, sigue investigando dentro de este mismo edificio, llega al lugar donde está el cadáver y el cadáver lo agarró un montón de computadoras y lo controlan, pero su mente está corrompida porque tiene sed de venganza. Sengoku trata de enfrentar a esta computadora, pero la computadora sabe muy bien qué es lo que va a hacer y por lo tanto es bastante difícil que él logre derrotar a esta computadora, pero finalmente la derrota. Obviamente, hay una secretaria que los ayuda a estos y le dice que, bueno, que si quiere salir a una cita, a comer o algo. Y él le dice, no puedo, tengo cosas que hacer, tú eres policía, yo soy policía. Y le pone mil pretextos y ella le dice, bueno, tomaré eso como un sí. Ja, está bien, ¿a qué horas paso por ti? Y ese episodio se termina donde él está afuera de la casa de alguien tratando de matar a alguien. Y ya. Bueno, ahí les di un resumen bastante corto porque sí me gustaría que vieran este anime por ustedes mismos y solo les estoy dando como un pequeño resumen para que si la quieren ver después de este resumen, véanla porque tiene buena animación y está muy cool. Yo no la pude ver en su idioma original en japonés, la tuve que ver en inglés. Creo que no existe ninguna
doblaje al español latino, quizás al español castellano, al español europeo, pero por lo pronto creo que no existe y nunca va a haber un doblaje al español latino. Y yo lo tuve que ver en inglés porque no la encontré en su idioma original para verla. Tampoco encontré subtítulos, así que eso fue difícil. Pero bueno, en el siguiente episodio, más que todo se enfoca en Ghoul. Ghoul es este chico que tiene aumentado su visión cibernéticamente y tiene un mohicano, un mohawk. Él parece que antes era un maleante de estos como piratas cibernéticos o algo así. En este episodio vemos que están todos tras la pista de alguien que está matando gente en las calles y no saben quién es o qué es. Ven simplemente una sombra, pero desaparece. Vemos a Ghoul más adelante en un tipo de casa rodante que es así extraño. Recordemos que es un futuro cyberpunk. Así que llega la policía. Él les muestra su arma y les dice: ah, no sabíamos que usted estaba con la cyber policía. Así que, bueno, se van de allí. Resulta que su ex compañera de crimen se ocultó en la casa de él y le muestra qué fue lo que ella se robó. Ella se robó un montón de información top secret de los militares. Ghoul, con sus habilidades cibernéticas, investiga los archivos que ella le acaba de dar. ¿Qué encuentran allí? Encuentran un super top secret. Cuando regresa la policía, él se escapa con ella. Ella se ahoga en el auto, una cosa muy triste, y allí muere. Mientras tanto, sus otros dos compañeros estaban investigando y llegaron a la conclusión de que hay unos experimentos militares nuevos que se roban o se robaron un cadáver o algo así y lo pusieron en un cuerpo cibernético. Esto es total y completamente ilegal, pero quieren ver resultados. Así que Google se da cuenta que todo fue una trampa elaborada para que él descubriera a este ser cibernético y peleara contra él. Esa pelea es bien cool, bien sangrienta. El pobre Ghoul lo patean y lo hacen mierda, pero él logra vencer a este ser. Definitivamente al que estaba a cargo de este plan militar lo meten a la cárcel. Y allí termina este episodio. Empezamos con el siguiente episodio que se enfoca en Benten. Este Benten, al principio pensé que era una chica porque usa el peinado estrafalario así, usa las uñas pintadas de rojo y los labios pintados de rojo. Pero es un futuro posapocalíptico, un futuro cyberpunk. Así que supongo que está bien su look. Este dude, en los otros capítulos vimos que lo que hace es matar gente acuchillada o atravesada con su técnica de un lazo y así decapita gente y quita miembros. En este episodio están investigando también unas muertes misteriosas, pero aparece alguien muerto con dos agujeritos en el cuello. Supuestamente un vampiro. Esto no puede ser posible. Vemos que encuentran a una chica que había estado en criogenia muchos años. Los otros dos dudes empiezan a investigar. Benten, para no hacerle larga la historia, se encuentra con una su ex compañera que llega de la nada y aparece de la nada. Me hubiera gustado más que explicaran esas cosas. Me imagino que si hubiera tenido mucho éxito Cyber City o Edo 808, hubieran hecho otros tres OVAs o quizás una serie más larga. Pero bueno, al menos tenemos esos tres OVAs que están bien cool y la animación es genial. Así que esta chica que está en criogenia la metieron allí porque tiene una enfermedad muy loca y pues en el futuro quizás puedan descubrir la cura de su enfermedad. El vampiro está matando gente. Dicen Goku cree que Benten está de aliado con el mal, pero entonces llega Google y le da un golpe en la parte de atrás de la nuca a Sengoku y le dice a Benten que vaya a hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, trata de matar al vampiro, pero obviamente no puede, es un viejo crapulento, pero cuando recobra sus energías es un joven musculoso muy, muy,
muy fuerte. Le dan una golpiza terrible a este Venten. La chica se interpone. No debería hacerlo. Para no hacerle larga la historia, abren una compuerta tipo alien y el vacío destroza a el vampiro y queda hecho añicos. Pero se vuelve a armar y queda más fuerte todavía. Antes, Gogul le dio el arma que usan estos policías con un antídoto que va a matar a ese vampiro. Y así es, lo mata. Y al final la chica queda en criogenia en el universo flotando por allí otra vez. ¡Wow! La verdad es que tiene muy buena animación. Me gusta mucho el tipo de animación de finales de los 80s y principios de los 90s. Porque es bien peculiar. El tipo de cyberpunk que manejan aquí está bien, bien cool. Y me gustó la historia. Pero me hubiera gustado que profundizaran más en los personajes. Se ven autos geniales como este y autos geniales como este otro. Así que los vehículos están cool, las partes robots también. Es un anime genial que todo amante del cyberpunk debe ver por lo menos una vez en su vida. Así que, ¿cuánto le voy a dar yo en la escala de Raro Cinema? Pues le voy a dar un 3 de 5 VHS. ¿Por qué 3 de 5 VHS y no 5 de 5? Porque si me gustó mucho, ¿por qué le doy tan poco? Es que me hubiera gustado que profundizaran más en ciertas historias. Obviamente las tres historias se quedan en un tipo cliffhanger porque puede haber más, es decir, se puede contar más de estos personajes, pero nunca hubo más. No sé si hubo un manga, desconozco si hubo un cómic o manga de esta serie. Pero lo poco que vemos está cool. La animación está bien, pero también a veces, obviamente es anime, se nota cuando ahorran animación. Pero las partes que están bien animadas, están muy bien animadas. La música es genial, de la época, pero al mismo tiempo futurista, cyberpunk. Entonces, sinceramente me gustó mucho. Es un anime que muchas personas deberían de ver. Pero creo que le quito un punto porque primero no me explicaron muchas cosas que hubiera querido saber más. Y número dos, no se encuentra en español latino. Y creo que tampoco en castellano, pero no lo sé. Entonces, tenerlo que ver en inglés y sin subtítulos, porque los subtítulos que encontré no eran los que de este anime, entonces horrible. Y por supuesto verlos en japonés con subtítulos en inglés, peor todavía. Así que en inglés estuvo bien, las voces en inglés no están nada mal. La verdad es que no están nada mal. Pero me hubiera gustado mejor verlo en español, aunque fuera en castellano. Así que bueno, pero ustedes que están del otro lado de este video, ¿qué opinan de Cyber City Oedo 808? ¿Lo van a ver ahora? ¿No sabían que existía? Si les gusta el cyberpunk, deberían verla definitivamente. Así que gracias a todos los suscriptores de Raro Cinema. No olviden darle like al video si les gustó. Compartir este video con sus amigos cinéfilos. Recuérdense que yo no estudié cine, no sé nada de cine. Y simplemente doy mi opinión en este canal. Y digo las cosas que me gustan o no. Y los veo en el próximo Raro Cinema.